L'Ajuntament de Bétera aprovava ahir de manera inicial el pressupost general de 2017 en un ple extraordinari. L'equip de govern, format pels 10 regidors de Compromís, PSPB-PSOE i Assemblea Bétera Ciutadana, va aconseguir tirar endavant els comptes anuals, tot i estar en minoria gràcies a l'abstenció de la regidora de Ciudadanos, Eva Martínez, i del regidor no adscrit, Pedro Gallén. Que hi ha una nivelació efectiva del pressupost municipal i que estem parlant de que l'import dels ingressos i les despeses està equilibrat, no hi ha superàvit, no hi ha dèficit, hi ha equilibri pressupostari i que tant ingressos com despeses sumen de 9.184.372 en 14, front als 17.183.424 en 86 de l'any anterior, que suposa un increment com a entitats de 11,30%, és a dir, 1.940.947.28 euros més que l'any anterior, i que el pressupost s'ajusta també i complís, segons el que diu l'article 4 del text refons de la llei reguladora de les hisendes locals, està equilibrat. I l'altre paràmetre que també complís és en termes d'estabilitat, segons el que establís l'article 2, la llei orgànica 2012 de 27 d'abril, l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera està garantida. El Partit Popular va votar en contra d'uns comptes que, segons la seva portaveu, Elia Verdevio, arriben tard i sense cap participació ciutadana. Porque pensábamos que ustedes iban a aplicar una política de participación. El debate desde la coincidencia o la discrepancia y llegar a acuerdos. Porque desde el Grupo Popular pensamos que hay que hacer posible lo que es necesario para nuestros vecinos y vecinas. No nos consta que los hayan hecho participativos, excepto, claro, que con alguno de los grupos o concejales de la oposición. Al menos con alguno de ellos más que con otros. En cambio, ni por cortesía se han reunido con nosotros. Está claro que no nos quieren. Pero si no nos quieren para esto, no nos quieran para otras cosas. Permítanme darles un consejo. Que empiecen a preparar los presupuestos del 2018. Y les recuerdo que en ingresos deberán reflejar la bajada del IBI aprobada por la oposición el pasado pleno ordinario a través de una moción. Ya le vas a decir que no se baixará porque vostès fan una moción, sino porque este regidor se anticipa a la seva petición e impulsa un informe técnico que garantice que esa baixada será la que correcta en termes de que garantís l'estabilitat a curt i llarg termini. Per la qual cosa, ja tinc els informes, quan acabi aquest tema, me sentaré amb vostès i en la resta els donaré els seus informes i raonarem d'aquest tema. Clar que se baixarà l'IBI si dona marxa. No tinga vostè dubte. Però no sol és per la seva moció, sinó per la voluntat d'aquest equip de govern. Doncs estem parlant del pressupost 2014. Que vostès tenien una empresa contratada, per cert, que costava el doble del que costa actualment, que a més no era de Bétera, i a més tenien la majoria absoluta. Pregunte-li a Rajoy el que li ha costat aprovar els pressupostos la primera legislatura que no tenen majoria absoluta. Mascamarena Cube també va voler explicar el motiu pel qual la formació rebutja el pressupost general presentat. Segons Salvador Beltrán, les urbanitzacions tornen a estar oblidades en el capítol d'inversions. Y en este momento lo que yo adjetivo como un día triste lo es por razones y por emociones realmente. Razones sobran las explicaciones, cualquiera que haya visto los números del presupuesto en capítulos en general, pero desde luego cuando uno entra en el capítulo de inversiones, que es el que muestra la voluntad del Ejecutivo, claramente se ve que nuevamente las urbanizaciones estamos, no sé qué decir, si olvidadas, relegadas o consideradas como una casita poquito más que un paellero que se ha hecho uno el domingo y que tiene derecho a muy pocas cosas más. Sigan ustedes llenándose la boca, ahora vienen las fiestas y nos volverán a decir las frases estas de que todos somos iguales, de que hemos de compartir el mismo pueblo, de que las urbanizaciones deben participar y sentirse parte, de que debemos llevarnos bien, y nosotros estamos en eso también, pero los presupuestos dicen lo contrario. Los presupuestos dicen que a nosotros se nos ve
como colonias, y la RAE trae para el vocablo colonias muchas acepciones. Difícil será encontrar una que no se nos pueda aplicar, pero desde luego en colonias también se nos puede interpretar como que somos sujetos de obligaciones tributarias, pero de pocos derechos de reposición de esas inversiones. Nosotros lo vemos así. ¿Subjetivo, señor Enric? Pues probablemente sí, pero mientras que los presupuestos hablen, las demás frases bien intencionadas no dejarán de ser paraule, paraule, paraule. Más del 32% de las inversiones a través de ahí van a ir a urbanizaciones. Y será un hecho. ¿Y son presupuestos? Sí, lo que pasa es que a lo mejor no es el momento del debate. Serán presupuestos cuando se incorporen a través de esas modificaciones presupuestarias. Parole, pero yo hechos y los veremos en breve, en cuanto tengamos acabado. Pero por lo demás, su percepción es la que es, yo, y como no me hace preguntas, no le voy a contestar. Tot i que la portaveu de Ciudadanos va aclarir que estos no són els seus pressupostos, va explicar els acords a què ha arribat amb el govern local per abstenir-se i no bloquejar els comptes. Nuestra intención no es bloquear este, nuestro pueblo. No son nuestros presupuestos, por lo que se sobreentiende que no coincide con nuestro proyecto. Agradecemos al equipo gobernante la posibilidad que nos ha ofrecido de ocupar una delegación. Pero estamos en la oposición porque los votos nos han situado en este lugar. Esperamos en elecciones posteriores obtener una mayor confianza. Desde esta posición y con sentido de defensa y mejora de nuestro municipio, la ejerceremos constructivamente. No estamos en política para ocupar sillones, ni para impedir la gobernabilidad porque no administremos. A través de un acuerdo de mejora del pueblo, y sí, les puede parecer un poco raro, un acuerdo de mejora del pueblo. Pues sí, no queremos sillones ni ningún beneficio particular, simplemente que se trabaje para el pueblo. Y voy al grano de lo que realmente es importante para el ciudadano. Agradecerle la voluntad de diálogo a Valencentre, esa visión de pueblo y la voluntad de no paralizar los presupuestos y seguir adelante y seguir trabajando en esa línea. El regidor no escrit, Pedro Gallén, també va optar per l'abstenció. Por esta falta de participación y de transparencia, como en su día denuncié, así como por una serie de previsiones fuera de lugar y por la falta de inversiones en beneficio del municipio, mi voto no puede ser favorable hacia esta propuesta de presupuestos. Pero si tengo que aprobar unos presupuestos, debe tener la seguridad de que no son lesivos y que se han tenido en cuenta facturas pendientes. El año pasado desconocía lo que he comentado hoy y mi intención era colaborar para que Bétera no tuviese obstáculos para su crecimiento y desarrollo. Este año, aun teniendo en cuenta su mala gestión y las ganas que tengo internamente, voy a abstenerme en la aprobación provisional.